tenido un profesor de la talla de Ignacio Yacurilla. Y entonces me imagino que él ahora mismo se debe estar riendo de... Nunca se imaginó que Carlos Ayari iba a ser director de la radio. Nunca se imaginó. Perdón, Carlos, vamos a hacerle también aprovechando, ¿verdad? Para que les explique a los niños quién es Ignacio Yacurilla, para los que no saben. Muy bien. Ignacio Yacurilla fue rector de esta universidad. Y fue un rector mártir porque lo asesinaron. Él está enterrado aquí en esta capilla, para los niños que no sepan, ¿verdad? Quizás más tarde lo van a ir a visitar a Ignacio Yacurilla para darle un, digamos, un tributo de los niños y niñas del programa Niños y Niñas Somos. Él está aquí enterrado, fue asesinado por miembros del ejército en 1989 junto con otros 5 sacerdotes y una señora y una señorita que eran trabajadoras de aquí de la UCA, Elba y Celina Ramos, ¿verdad? Así que Ignacio Yacurilla fue uno de los rectores más importantes que ha tenido la UCA y el rector mártir de esta universidad, ¿no? Lo que es esta universidad y lo que hacemos nosotros en la radio se lo debemos en gran medida a Ignacio Yacurilla. Así que a quien hay que darle gracias de esta idea es a Ignacio Yacurilla. Él es el protagonista de este medio de comunicación.